Sobre todo para los jóvenes, que sepan sus orígenes, que no se vayan con otras culturas y su propia identidad y no pierdan la identidad tamaulipeca. Por el cuarto distrito, si se van terminando la secundaria y regresan todos cholos, que ya no quieren bailar su tradición, su danza, y ya muy cambiados. Entonces, pues hay que seguir conservando estas tradiciones. Sinceramente por el trabajo que están elaborando y que de alguna manera ustedes siempre están contribuyendo para el desarrollo de la cultura, sobre todo de nuestra región. Pero también humildemente, está muy bonito el trabajo, pero humildemente sí me gustaría para rescatar esas costumbres, porque ya no, yo también me imaginaba que era un poco más de religión, de fe, y cuando lo vi en el periódico lo primero, voy, dejo de hacer lo que estoy haciendo y voy, ¿verdad? Lo que quiero decir es que aparte de esa fe, esa devoción, la situación principal es la convivencia, el compartir, el estar de fiesta, el darle oportunidad a otras gentes, muchísimas cosas se hacen, el verlo como un día de fiesta. Pero sí me gustaría que más adelante en el trabajo se acercaran con el padre que ahorita está trabajando de la iglesia San Juanita, porque esta tradición, como lo dijo Marcos, inició aproximadamente en el año 75-78. El padre José Hernández fue el que trajo esa devoción de la Ciudad de México, y en donde cada año traía un artista. Ahí estuvo Marco Antonio Muñiz, Carlos Lico, varios artistas. Cada año, el 28 de octubre, se realizaba esa festividad. Había también concursos, y era como de toda la semana también. Desafortunadamente se fue perdiendo, porque tenemos que reconocer, fue cuando el padre, porque a mí también me tocó ir hasta allá a las misas, en el 90 y tantos, y desde ahí el padre le ha impulsado. Ahorita el padre que está en la San Juanita está volviendo a retomar. Entonces es importante darle también su lugar a cada quien, ¿verdad? Pero eso también nos corresponde a nosotros como ciudadanos responsables, participativos, y sinceramente estoy muy emocionada y las felicito, porque sabemos que a pesar de los escasos recursos, ustedes siempre han puesto su mejor esfuerzo para salir adelante. Gracias. Gracias a ustedes. Y tiene razón, Bete. Sí sabíamos que la de San Juanita era una fiesta muy importante,